¡Ay, cabuelo, cabuelo! ¡Ay, cabuelo, cabuelo! ¡Ay, cabuelo, cabuelo, cabuelo! ¡Ay, cabuelo, cabuelo! ¡Ay, guile, guile! ¡Ay, guile, guile! ¡Ay, guile, guile! ¡Inge, le, lo, lo, ca! ¡Inge, le, lo, lo, ca! ¡Inge, le, lo, lo, ca! Y que nos paremos para pedirle al flechero. Y tiramos hacia el sol, hacia el Chimahuasi, que nos da la vida, la fuerza, la energía, y que está con nosotros en la cabeza. Así que ustedes nos harán su idioma y yo en la vida. Chao Dios, mucho Dios, Marita José, que me ha cuidado y chao Dios, mucho Dios, tú me has cuidado y muere, él lo ha pintado el amo, él lo ha pintado y cómo está en el activado, mucho le grita y muere, chao Dios, mucho Dios, Marita José, cómo está en el bueno, cómo está en el activado, él lo ha pintado y algo le va a gritar y rumón, algo le va a gritar y entrar, chao Dios, mucho Dios. Yan Turin, Puerto Yaurin, me vuelto a mi chaval, me vuelto a mi tenis en el cielo, me vuelto a mi niño. Tu fe y tu mi chaval, tu Dios, ven y tu niño, ven y tu niño, por tu ven y tu niño. Ya chal tu mal. Vean con mí, hermanos y hermanas, muchas gracias a todos. Creo que Jerechen en algún lugar lo escuchó. Gracias. Señor presidente, quiero hacerle una consulta. ¿Por qué ustedes legislan tan rápido cuando se trata de sus sueldos, de sus beneficios? ¿Y por qué tanto tiempo en legislar con respecto al tema 169? ¿Cuántos años se demoraron para hacer esa ley valedera que en Chile? Muy buenas tardes, autoridades tradicionales. Muy buenas tardes, todos los hombres y mujeres que nos encontramos hoy día. Creo que hoy día somos dignos de felicitarnos todos por la capacidad y la entereza que hemos tenido de sobrevivir 200 años de genocidio, de represión, de judicialización. Y que hoy día estamos aquí producto de la pobreza, de la extinción, del exterminio, de toda la matanza que existe con nosotros en la novena región. Hemos estado aquí, hermanos. Por eso quiero preguntarle a todos y a cada uno de ustedes, ¿vamos a seguir bajo el alero del Estado chileno o vamos a pedir autonomía y libre determinación y la restitución de nuestras tierras? ¿Qué es lo que vamos a pedir hoy día? ¡Autonomía! ¿Quieren territorio o no? En 1852, julio de, el 2 de julio, este Parlamento, los diputados que existían en esa época, los mismos de hoy día con la misma legislación chilena, ingresaron al territorio mapuche, violando los derechos nuestros, asesinando a nuestra gente, a nuestros abuelos, a nuestras madres, a nuestros hermanos que existían en esa época. Hoy día, año 2011, es la misma situación. Vamos a seguir las mujeres soportando que sigan golpeando a nuestros hijos, que nos sigan matando, que nos sigan violentando desde el vientre de nuestras madres, que nos sigan asesinando a nuestros hijos que traímos en el vientre. Vamos a seguir soportando eso, hermanos. ¿Ustedes son chilenos o son mapuches o son indígenas? Entonces tenemos que hacer sentirle la mano aquí al Congreso y decirle que aquí está el pueblo nación mapuche, el pueblo de Janequeo, el pueblo de Pelintaro, el pueblo de Lichano, el pueblo de estos hombres y mujeres que dieron la vida para que nosotros existiéramos aquí. No podemos seguir
diseñando leyes que van destinadas a usurpar nuestras tierras, a asesinar nuestra gente, nuestra humanidad, a exterminar nuestro pueblo legislando sus leyes. Hoy día con distintas formas, en el nombre de la tecnología los mandan presos, en el nombre de Dios nos siguen matando, en el nombre de todos ellos nos siguen quitando las tierras, mientras tanto su bolsillo y los bancos de la Unión Europea y distintos bancos del mundo no dan más abasto con la plata, y nosotros en la pobreza y la extensión se están llevando toda nuestra riqueza. Por eso, hermanos, todos juntos a defender el territorio. Y hoy día aquí estamos los loncos. Con nosotros tienen que entenderse los parlamentarios y diputados. Aquí está el pueblo de Pelentaro. Aquí estamos las mujeres que defendimos a nuestros hijos. Aquí estamos las madres que somos el futuro de nuestro pueblo. Con nosotros tienen que entenderse. No podemos seguir dejando que los sigan subordinando. No queremos instituciones. No queremos con nadie, no queremos claro origen. Nosotras las mujeres que hemos sufrido, que hemos vivido bajo el dominio, bajo la opresión, debemos de llevar el control y el monopolio económico para nuestros futuros hijos y para dar una proyección justa, divina a nuestro pueblo y necesaria. Pero no podemos seguir pidiendo una migaja, un espacio. El espacio se hace, compañero y hermano. El espacio tienen que respetarlo. No hemos venido a pedirle aquí a los diputados y a los senadores que legislen para nosotros. Hemos venido a exigirle que no legislen más por nosotros, que no hablen por nosotros. Nosotros vamos a hablar por nosotros mismos, pero nunca más, hermano. Por eso tenemos que decidir hoy día lo que dijo el hermano Juan Valeria. Nosotros somos un pueblo-nación y como pueblo-nación necesitamos territorio, libre determinación, autonomía. Las empresas que entren al territorio deben ser consultadas y si no, ¡fuera! ¡Fuera de nuestro territorio! Es la vida de nosotros o la de ellos. ¡Salto, Maipú, lo bien! Lupa leyenda, lupa leyenda, amo leyenda, amo leyenda, amo leyenda. Que ser mapuche. Felei, mai mari, inche aucan wilcaman bingen, mapuche te inche, y yo plenado pletun, me le pan dat vache mapumu, me cham gayal. Quinto cual chumlenta de mu. Femeu, Eman pu en ney, em layman, quinto cuaiman, chembra que dan glenta mapuche, chem de mutaniel, cachumechi, tañimón el aeropuano. Bueno, yo soy Aucán Wilcamán, soy mapuche de una de las tantas comunidades que hay en sur de América y en el Huay Mapuche, territorio mapuche. Yo prácticamente vengo de una comunidad y estoy en Madrid aquí participando de un seminario sobre administración de justicia y pueblo indígena. Un seminario que busca entender cuál es la relación de los sistemas estatales, tanto desde el punto de vista histórico, colonial, que se instalaron en América, hasta el día de hoy. En definitiva, queremos revisar para nosotros, revisar desde el punto de vista indígena, cuál ha sido la conducta histórica de todos los tribunales en América con relación a los derechos de los pueblos indígenas. ¿Verdaderamente son tribunales de justicia o han sido los que han consumado la opresión y la han legalizado, la han legitimado desde el punto de vista del opresor? Entonces, posiblemente, para la Oficina del Alto Comisionado es una oportunidad para conocer cómo los indígenas todavía viven, pero para nosotros tiene una finalidad política, porque nos permite decir que el sistema que se instaló en América, tanto colonial como aquel sistema estatal desde los estados latinoamericanos,
no tienen ninguna correspondencia con los derechos, con la vida, con la comunidad de los pueblos indígenas en América. En definitiva, hay un tema pendiente en América de justicia, de libertad, de los derechos de los pueblos indígenas. No sé si decir de reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas. Yo no sé si los chilenos a mí me tienen que reconocer mis derechos. Yo tengo derecho del momento en que soy mapuche. Entonces, ese principio, esa convicción, le da fuerza y legitimidad, y por lo tanto Naciones Unidas comienza a tratar estos temas porque no puede seguir encubriendo un desafío histórico que hay en América de que, qué pasa con los indígenas y qué pasa con los estados que hoy día siguen desarrollando una política tanto de integracionismo, de dominación, de colonialismo interno, que cada vez es mayor, y una gran presencia del colonialismo externo que prácticamente se canaliza a través del capital transnacional con las empresas de distinta naturaleza, mineras, forestales, que operan en los territorios indígenas. Ese es el tema que hoy día para mí vengo a Madrid. Entonces, ¿qué es ser mapuche? Mapuche es la persona de la tierra. Mapuche significa hombre y mujer de la tierra. Mi idioma que hablo es el mapudungún, que significa habla de la tierra. Por lo tanto, esa es la razón que a mí también como persona me lleva a decir qué pasa con mis tierras. Nosotros somos mapuche, pero ¿quién tiene la tierra? No lo tienen los mapuches. Entonces eso me plantea un desafío como persona, me plantea un desafío colectivo y me hace asumir una posición en el mundo en que yo vivo. Y eso entonces me lleva a dar un proceso de lucha y a reivindicar lo que me pertenece. En definitiva, lo que nos han usurpado lo queremos restituir, lo queremos recuperar. Por eso nosotros, personalmente, yo he apoyado en Chile el principio de la recuperación de las tierras, porque ese es un principio de derecho. Aquí no hay toma de tierra, aquí hay recuperación de las tierras. A nosotros nos tomaron las tierras, por lo tanto no podemos asumir el lenguaje del colonizador. Nosotros tenemos que tener nuestro propio lenguaje para afirmar nuestros derechos. Entonces, eso a mí, por supuesto, me ha costado caro. En tres oportunidades me han llevado a las cárceles en el país. He sido juzgado en cuatro oportunidades por asociación ilícita en contra del Estado chileno y usurpación de tierra. Y asociación ilícita porque yo no he reconocido que soy chileno, y lógicamente que no lo soy, porque ser chileno es una circunstancia de la historia, es una casualidad, es un accidente. Sin embargo, los mapuche tenemos una raíz milenaria cultural y seguimos siendo mapuche. Los chilenos hace 200 años que existe, es un concepto político, es un concepto jurídico. Como digo, es un accidente de la historia. Entonces, yo no soy parte de ese accidente, nosotros somos otra realidad cultural, sociológica, que estamos ahí. Que estamos oprimidos, claro, no cabe duda, pero no estamos en ese sentido vencidos, porque tengo yo personalmente la convicción que algún día la causa indígena y los derechos indígenas va a ser comprendido en el contexto universal. Y es por eso que estamos aquí en esta reunión, pero también estamos en otras reuniones, pero también estoy en mi comunidad defendiendo a nuestra gente, promoviendo nuestros derechos, haciendo conciencia para que el colonialismo cese en nuestra tierra. Entonces, ser mapuche es un gran desafío en el momento que vivimos. Es decir, un mapuche vive un plebiscito diario. ¿Soy o no lo soy? Si lo soy, ¿qué hago? Y si no lo soy, ¿cómo desaparecer? Entonces, yo he tenido esa decisión del serlo, entonces por lo tanto me plantea un conjunto de desafíos. Y esto prácticamente me lleva a estar en foros internacionales, pero también vivir las consecuencias de la opresión. Y eso, para eso hay cárcel, hay represión, hay detenciones, hay un conjunto de hechos que podría llamarse hoy día de manera muy genérica violación a los derechos humanos. Pero al final
es la opresión, es la extensión de la opresión que se ha dado en América. Esa es la violación a los derechos humanos. Entonces, prácticamente no se va a superar la situación de la violación de derechos humanos con un relator especial, ni aunque haya una ley en un país, porque es una correlación de fuerza, de política, que aquellos que gobiernan, que tienen el poder político, y los indígenas que han sido, le han aplicado la doctrina de la negación, pero además de la doctrina de la negación, han usado la fuerza, que es el recurso que tiene el Estado para imponerse sobre nosotros. Entonces, a partir de ahí, a mí me alienta mucho cuando veo lucha en todas partes del mundo de los indígenas, porque digo entonces, lo que yo estoy haciendo en el sur del mundo, también lo están haciendo otros, entonces tenemos que seguir, entonces es justo lo que tenemos que hacer, y esa es la razón que estoy en Madrid, estamos aquí tratando de entender muchas cosas más, lo desafío a que está invitado ser indígena del mundo contemporáneo en que vivimos, porque de lo contrario, el proceso de asimilación podría resultar muy negativo para el futuro indígena. Entonces nosotros tenemos una gran responsabilidad de frenarlo, ya sea en el ámbito internacional, ya sea utilizando el sistema que de alguna manera nos puede dar una cobertura, pero después de todo la gran resistencia está en nuestra propia gente, en nuestras propias comunidades. Y es por eso que yo apoyo el principio de la recuperación de las tierras como punto de partida, porque en la medida que reivindicamos el derecho a la tierra y territorio, estamos cuestionando a todo el Estado, y todo el Estado se moviliza, porque alguien tiene que reclamar ese derecho también. La propiedad privada, surge el concepto de propiedad privada con el concepto de propiedad colectiva que reivindicamos nosotros. Por lo tanto, ya hacemos funcionar el sistema judicial, estará la policía, que tendrá que el poder ejecutivo, y prácticamente todo el poder del Estado, el Estado concepto tradicional, se moviliza sobre nosotros. Entonces, de alguna forma también es una manera de cuestionar a un Estado democrático, o sea, que la democracia para un mapuche es un medio, no un confín, o cuál sería, digamos, la opción, una libre determinación, por ejemplo. Yo creo que en América está quedando cada vez más claro que el asunto de los derechos de los pueblos indígenas y el disfrute de todos esos derechos no es posible en la medida que se mantengan los estados latinoamericanos sobre desencadenando todo su poder sobre nosotros. Entonces, no es un asunto únicamente de Chile. Digo Estado latinoamericano desde México al sur, porque tienen la misma característica, han tenido desarrollado las mismas prácticas a lo largo de la historia de su constitución de 200 años. Entonces, ante eso, ya queda para muchos el Estado de Derecho en lo máximo, en donde todo funciona bien. La política, en donde funcionan bien los jueces, donde hay buenos policías, buenas cárceles, hay el derecho a la defensa, pero eso no es para nosotros, no tiene nada que ver con lo indígena. Eso tiene que ver con la cultura no indígena, cómo funcionan esas sociedades. Sin embargo, los pueblos indígenas hoy día necesitan que ser reconocido como sujeto colectivo, ser reconocido de igualdad en posición, y eso significa reconocer el principio de la libre determinación. El principio y el derecho a la libre determinación, mientras eso no se incluya en todos los derechos de los pueblos indígenas, lógicamente que van a continuar situaciones de violación a derechos humanos u otras situaciones que denigran a las personas de manera individual o colectiva, en este caso los pueblos indígenas. Entonces, el derecho a la libre determinación es un derecho que hoy día se está haciendo universalmente asumido de parte de los pueblos indígenas, está siendo cada vez asumido con mayor fuerza, porque hemos entendido que mientras ese derecho no prevalezca frente al Estado o a los Estados, prácticamente siempre nuestros derechos pueden ser vulnerables. Y es por eso, entonces, tiene mucha importancia el proyecto de declaración de la ONU en el artículo 3, que dice la libre determinación.
El proyecto de declaración que hoy día se comienza a debatir en la Organización de Estado Americano tiene que incluir el derecho a la libre determinación, de lo contrario no sirve. De lo contrario sería un instrumento muy útil para perpetuar en el tiempo, de una manera distinta, el proceso de colonialismo que ha tenido los estados con los indígenas. Y eso no es lo que queremos. Entonces, si verdaderamente se quiere una declaración, los estados tienen que mostrar una voluntad política y una apertura para dejar registrado ese derecho de manera universal. Por eso entonces también el desafío de los indígenas, participar en ese diálogo. No se trata de criticar que el proceso ha sido lento en todas partes del mundo. Los procesos son lentos cuando son más generales. Y prácticamente el desafío del indígena hoy es argumentar ese derecho que tenemos todos los pueblos del mundo. Entonces, cada organización indígena de América y del mundo debería participar activamente. Es su responsabilidad si ese derecho se reconoce o no se reconoce. Y si no se reconoce, bueno, tenemos el derecho a consentir o a no consentir. El consentimiento es el último recurso que le queda al indígena. Pueden imponerle cosas, puede elegirse un nuevo gobierno, se puede adoptar una ley en el parlamento porque los indígenas no tienen presencia ahí, pero al final el último recurso y el recurso que se prolonga en el tiempo es el consentir o no consentir una medida, ya sea a favor o en contra del indígena, y eso tiene que ver con la libre determinación. Entonces, por eso, para nosotros, lo que participamos, mapuche y no mapuche, de estos procesos internacionales, lo vemos en ese enfoque, y esa es la razón que participamos activamente. ¿No cree usted, hermano, que con ese concepto estaría usted en la orilla de los pseudo-demócratas o la democracia? Dicen que los mapuches, de alguna forma, con la pretensión de la libre determinación, creen o quieren crear un Estado dentro de otro Estado. Yo creo que esa es una afirmación muy añeja, que no tiene ningún sustento para debatir, ¿ya? Hay estados federales. Argentina es un estado federal. Brasil es un estado federal. Hay varios estados, no hay uno solo. En Neuquén la ley es diferente a lo que es Bariloche y lo que es en el norte de Argentina. Entonces, si hay esa posibilidad, entonces, ¿por qué no podría haber una nueva forma de relación con lo Estado y pueblo indígena? El derecho a la libre determinación, yo creo que tiene una nueva forma de entenderlo actualmente también. Porque la libre determinación, prácticamente, hay dos campos en que se ha tratado. En lo que fueron la década de 60, el proceso de colonización de África, que es un contexto, que comienzan el proceso de colonización y crean estados nacionales africanos, y por otro lado cuando surgen los dos pactos, el Pacto Internacional de Derecho Civil y Político y el Pacto Internacional de Derecho Económico, Social y Cultural, que se conoce como los Pactos de Derecho Humano, cuando surgen entonces un instrumento vinculante, y por otro lado hay procesos políticos de descolonización, prácticamente hoy día los estados, entonces cada vez que se habla de libre determinación, lo ven inmediatamente como creación de nuevo estado. Pero no es eso lo que al menos los indígenas sustentan. Sencillamente, no estamos tratando de crear estados indígenas, sino lo que queremos es prácticamente que este derecho prevalezca en toda su forma de expresión. En definitiva, si consideramos que la administración de justicia en los pueblos indígenas debe ser de esa manera, esa es una manera de la libre determinación. Si queremos gobernarnos de una manera, ya sea en autonomía local, y si en asuntos de educación, en asuntos políticos, queremos tener nuestra propia forma de organización, y si un pueblo dice mi institución es tradicional, es la que vale, esa es la forma de la libre determinación. Entonces tampoco habría que entenderlo libre determinación sinónimo de Estado. El que lo entiende así no entiende nada de la libre determinación. Entonces, evidentemente, que la ciencia jurídica hoy día ha desarrollado bastante este concepto alrededor de la creación de Estado,
y eso ha hecho un daño, pero la ciencia jurídica gran parte lo ha desarrollado aquellas personas que piensan desde los estados. Entonces también tenemos que pensar desde los indígenas cómo entendemos y cómo queremos propiciar la libre determinación. Entonces aquí hay un desafío de planteamiento y concepciones ideológicas que tienen que entrar a configurar la nueva forma de la libre determinación. En definitiva, para mí, la libre determinación puede ser, lo le llamaría, la nueva forma de relación entre Estado y pueblo indígena. La nueva forma de relación. Hoy día no hay relaciones. Hoy día lo que hay es colonialismo. Entonces necesitamos una nueva forma. Y esa nueva forma es la que cada país debe entenderse con los pueblos indígenas, y cada pueblo indígena debe configurarlo a su manera. Y yo no podría decir que lo que sucedía va a ser igual en Chile, porque en Bolivia son mayoría y en Chile somos distintos. Entonces la situación de los mapuche histórica es diferente a la situación de los aymara. Por ejemplo, nosotros tenemos tratado con el sistema colonial español, y hoy día hay un informe de Naciones Unidas que dice que los tratados son parte del derecho internacional. Entonces nosotros tenemos una base jurídica internacional, quizás lo que no tienen los aymara, lo que no tienen los indígenas de otro país del mundo. Entonces hay situaciones históricas, hay condiciones diferentes, y hay las realidades actuales culturales de mayoría o prácticamente pueblo indígena que todavía necesitan de manifestarse, visibilizar su problema como un punto de partida para empezar a plantear la nueva relación con el Estado. En definitiva, la práctica unilateral y uniformante de los Estados tienen que cambiar. Eso está diciendo la libre determinación. Ese es el principio que tenemos que mover. No se trata de promover el indigenismo. No se trata de modificar el artículo 3 de la ley tanto. No se trata de poner más artículos en la constitución política, porque eso es un concepto y una forma de vida y política y económica de otras sociedades. Estamos hablando de sociedades diferentes. Entonces, lo que es válido para mí no podría ser válido para los musulmanes. Lo que es válido para los mapuches no es válido para los árabes. Su forma de vida en los árabes es diferente. Entonces, esa es una forma de respetar la libre determinación. Entonces, la libre determinación yo podría entenderlo como el futuro proceso de nuevo entendimiento de la humanidad con los pueblos indígenas. Y no podría dar una sola forma, porque podrían haber muchas formas. El proyecto de declaración de la ONU describe una manera, pero es una manera. Pueden haber otras, y esa es la otra que se va a construir dentro del proceso organizativo y de lucha de los indígenas. De lucha. O sea, la relación sería entre pueblos. Entre pueblos. No un Estado con ciudadanos, que en este caso son mapuches, y que ellos lo consideran que ante la ley son chilenos. Exactamente, tiene que ser, podemos hablar de la, si tuvimos que hablar de la nacionalidad, ¿por qué no hablar de la nacionalidad chilena y nacionalidad mapuche? Que en definitiva eso es reconocer la identidad del otro, y ahí estaría el principio. Pero si me reconocen a mí únicamente como chileno, prácticamente a mí me despojan de mi identidad, y prácticamente yo tengo que asumir otra identidad. Y ese es el colonialismo. Entonces la libre determinación es frenar el colonialismo que ha habido. Entonces también comprende eso. Y posiblemente en algún país se dará esas cosas. Bueno, yo afortunadamente vengo de una comunidad. De una comunidad en donde se habla el idioma, de una comunidad donde se hace nuestra ceremonia, el Niyatún, en donde hay una machi, que es la encargada de la medicina, de la filosofía, de la religiosidad, en la que se es capaz de predecir en el tiempo los sucesos que van a venir, y porque los mapuche hemos desarrollado un sexto, séptimo, octavo sentido de la persona, y la machi ha desarrollado mucho la mente. Cuando yo un día entré por primera vez en mi vida en internet, yo dije, pero si esto hacen las machis, de entrar en la mente del otro. Porque en definitiva internet uno puede estar en Chile y leyendo los diarios de aquí a España. O sea, entra en otro lugar, y que posiblemente, y los mapuches capaz de saber lo que sucede en otra parte del mundo. Entonces, eso es para mí la cultura, que de podernos proyectar en el tiempo, poder saber lo que nos va a suceder. Y esa función lo desempeña afortunadamente la machi, y yo soy un hablante, vivo en la comunidad, estudié algunas cosas por ahí en la escuela formal
pero el gran conocimiento que tengo es de la comunidad, porque lo contrario no podría yo entender mi cultura si no lo hubiese vivido. Y una familia mapuche, lógicamente, vive de una manera que podría entenderse esta, lo que le llaman la diferencia, que somos totalmente diferentes en relacionarnos con la familia, con los vecinos, con los ancianos, con las mujeres. O sea, hay una práctica comunitaria que afortunadamente todavía seguimos teniendo, tengo que decir afortunadamente, porque el proceso de colonización en otra parte ha sido tan fuerte que uno puede encontrar indígena pero con cabeza de no indígena, podríamos decir, y el indio racialmente definido pero con cabeza de ladino, como le llaman, cabeza de huinca o cabeza de chileno. Sin embargo, los mapuches todavía está esa resistencia cultural, significa el trabajo, el valor que se le atribuye a la tierra, pero no es el trabajo de la tierra, yo creo que cualquier persona trabaja la tierra, sino el conocer lo que hoy día le llaman biodiversidad, conocer la diferente forma de vida que hay en la comunidad que cohabitan y cómo debe expresarse cada uno de ellos y cómo debe darse los mapuches. Y eso está regido por un calendario mapuche que prácticamente va determinando la vida colectiva. Y bueno, estamos ahí alrededor de 1 millón de personas en Chile, a pesar del exterminio que hizo el Estado chileno, porque no fueron los españoles, todavía viviendo en pequeños espacios territoriales. Pero esta situación también se extiende a Argentina, situación que es diferente desde el punto de vista territorial, ellos tienen inmensos, extenso espacio territorial, pero lo han marginado, lo han llevado al alejarlo de todo, prácticamente los mapuches, el patio trasero de los argentinos en Argentina. Y hablar de mapuche en Argentina es prácticamente es en Chile o en la frontera o en cualquier parte, pero no hay verdaderamente una presencia indígena. A diferencia en Chile, hay una presencia mayor, más fuerte, más clara en la ciudad y en todas partes, pero lo importante es que la comunidad quizá también sea porque fuimos objeto de un proceso de reducción, porque incluso hubo una ley que se llama la reducción de tierra, o sea, claramente reducción. El proceso de reducción llevó a que los mapuches vivieran en lugares bien constreñidos, y ahí eso también nos permite cierta solidaridad, cierta coexistencia colectiva, cierto sentimiento de resistencia, que a diferencia los mapuches en Argentina, el hecho de vivir tan disperso, también se ha debilitado culturalmente muchas de las manifestaciones propias de la comunidad. Entonces, prácticamente una vida de un mapuche hoy día es bastante complicada desde el punto de vista económico, porque había el proceso de reducción de tierra ha sido tan fuerte que a la vez ha sido sobreexplotada la tierra, y hoy día lamentablemente el mapuche ya no está pensando como antes, que tenía tiempo para pensar, tenía tiempo para hacer filosofía. El punto focal de la filosofía mapuche es la machi, quien es capaz de proyectarse en el tiempo y también volver al pasado e incluso explicarnos cómo vivíamos antes. Y para eso tenemos todo un proceso ceremonial que nos permite saber cómo éramos y lo que somos y cómo seguir siendo. Y ella, en el proceso de trance que entra, nos permite educarnos a todos, y nosotros con toda la solemnidad y el respeto escuchamos. Anualmente nos reunimos en el Guillatún, al lado del Rehue, para que los ancianos hablen, que es la herencia cultural, filosófica que se va transmitiendo y en la que todavía nosotros ahora somos los portadores. ¿Y el niño mapuche? Bueno, el niño mapuche hoy día al interior de la comunidad no tiene dificultad. El niño mapuche tiene problemas culturales cuando sale a la ciudad, cuando sale de la comunidad. Y Chile es uno de los países que prácticamente ha tenido un fuerte proceso de colonialismo, de negación de los mapuche, porque quieren negar la historia. Bueno, pero no es porque sea
la situación similar a otros países de América, sino porque los mapuche, cuando surge el Estado Nacional Chileno en 1810, los mapuches eran independientes, tenían tratado con el sistema colonial. Recién en 1881 el Estado chileno anexó por la fuerza y la violencia el territorio mapuche. Entonces, prácticamente allí hay un sentido de culpa del Estado y que lo quiere superar negándolo a nosotros. Y porque en definitiva los mapuches siempre tuvieron esa independencia territorial y hoy día es la lucha que se mantiene. Pero al final, un niño mapuche en la comunidad hoy día gran parte tiene su fuerte psicológico, familiar, en el lugar en que se desarrolla y que vive. El punto nuestro, el problema, es cuando salimos de ahí, cuando tenemos que entrar a dialogar con la sociedad no indígena, no mapuche, y aquella no tiene los resguardos de esa diferencia cultural, y que los niños mapuche hoy día prácticamente viven de su cultura en un determinado momento, pero a la vez son interrumpidos desde el punto de vista educacional cuando ya entran al colegio, cuando se habla solamente castellano, porque Chile es la única constitución que a esta altura, después de ya de 2 décadas que en América las constituciones han reconocido pueblo indígena, hoy día Chile dice que en Chile solamente hay chileno. Y el idioma oficial es el castellano. Entonces, prácticamente la negación constitucional con nosotros es muy feroz. Y eso, claro, plantea desafío al resto, que hoy día asumimos el liderazgo de nuestra gente. Pero el niño mapuche es como la esperanza, porque si ellos son alimentados culturalmente, estamos teniendo potenciales luchadores, y que la cultura indígena mapuche no va a desaparecer, o sea, van a seguir siendo ellos. Y ahí la importancia de todo, que podemos cooperar, aquello que vive en la comunidad, aquello que ya estamos en otro ámbito luchando, de incentivando la pertenencia cultural, la importancia que tiene seguir siendo lo que somos, porque donde estemos seguiremos siendo mapuche. Es el mensaje que tenemos que inculcar a nuestra gente. Estudiemos o no estudiemos, somos mapuche. Estemos en nuestro propio territorio o estemos fuera, somos mapuche. O sea, ¿cómo caminar por cualquier parte del mundo diciendo yo soy mapuche? Y ese sentimiento es la que queremos nosotros inculcar, y queremos inculcarlo con fortaleciendo nuestra cultura, valorizando nuestras autoridades tradicionales, nuestros loncos, nuestras machis, que sean ellos los que inculquen, los que le hablen a su gente. Y eso tiene un punto muy a favor, porque nos va a permitir formar, apuntalar al niño en el futuro cuando se vea vinculado a muchos hechos externos que contaminan a la cultura permanentemente, en donde ellos tendrán que también tomar, resolver su propio plebiscito si son o no son mapuche. La mujer mapuche, yo creo que lo podría simbolizar en la machi. La palabra machi es femenino en la cultura mapuche. Pero también hay hombre, y en lo que es hoy día el territorio de Chile hay hombre, yo conozco a varios. Pero la mujer prácticamente, en este caso la machi es la que allí tiene un rol tan determinante para la formación de los niños, que podría encaminarlo para uno u otro lado. Y por lo tanto, la educación mapuche, a través de la machi, a través de la colectividad, a través de la ceremonia, a través de las múltiples ceremonias que se realizan en la comunidad, lo hace la mujer. Entonces, para mí, la mujer no solamente es un símbolo de procreación, sino sencillamente de transmisión de la cultura. La resistencia cultural de cierta manera radica en la mujer mapuche, porque el hombre siempre está expuesto a otras cosas más externas de la vida, a diferencia del
el inicio hasta el caminar los niños lo da la madre. Entonces, y la madre es una mujer, y una mujer que habla su idioma, que vive su cultura, lógicamente que estará alimentando de esa manera a sus hijos. Todas las grandes batallas que dieron los mapuche en la época colonial de los españoles fueron mediante el caballo. El caballo ya está incluido en la cultura. Ahora, por supuesto, muchos dicen que el caballo fue llevado de España, de Europa. Pero en el sur había un caballo que era domesticado de los mapuches y estaba prácticamente, ya era parte de la cultura, parte de la vida. Y antes de la llegada de los españoles, ya los mapuches se ejercitaban, hacían entre ellos malones, que significaba luchar entre ellos por distintas situaciones en que vivían. Y es verdad, Calfucura, Quilapan, Pelantaro, Lautaro, siempre lo hicieron a caballo. Y el caballo verdaderamente representa como el símbolo de rebeldía del mapuche. O sea, está vinculado a la rebeldía, está vinculado a la libertad del no sometimiento. En definitiva, la cultura está tan vinculada a esa figura que prácticamente todos los mapuches desearían luchar en este momento con un caballo. Y hoy día el caballo es parte de la ceremonia religiosa, es parte de la ceremonia cultural. No podría haber una ceremonia sin caballos. Parte de la vida cotidiana, no solo por el uso es una manera, pero al final en la cultura mapuche el sentido del caballo es que lo vincula a una fuerza, una energía colectiva que hace mover la tierra y que prácticamente se manifiesta el poder psicológico de los mapuches sobre el otro. Entonces no es lo mismo caminar, correr solo que correr sobre un caballo. Entonces el caballo prácticamente es un símbolo de lucha, de combate, de libertad de nosotros. El huayque, ¿no? Varios apellidos, huayquimilla, mapuche, que significa la lanza. La lanza prácticamente fue una forma de mostrar la decisión de los mapuches, la decisión externa. Alguien puede interpretarlo como un arma, sino sencillamente es un elemento de la cultura mapuche que dice, mira, si las cosas van más allá, estoy dispuesto también de tomar este recurso que está en mis manos, y es la lanza. Pero la lanza no es algo cotidiano, sino para en alguna circunstancia, y eso, por supuesto, el caballo más la lanza, por supuesto, formaban como una trilogía entre el caballo, la lanza y el mapuche, una fuerza colectiva de cientos que podrían avasallar cualquier situación que ellos se vieran, o defenderse colectivamente también con el caballo. Entonces, el caballo todavía, diría, recorre en la mente rebelde de los mapuche, en la rebeldía que se manifiesta allí. Y esa es la razón, por ejemplo, que hay un fuerte movimiento hoy día en Chile de los mapuche. El Estado ha tenido que recurrir, por ejemplo, a la ley antiterrorista para frenar a los mapuches actualmente. El Estado ha tenido que recurrir a todas las leyes que la dictadura militar de Pinochet utilizó para reprimir a sus enemigos. Porque para Pinochet todos los que pedían libertad, democracia, eran sus enemigos. Toda esa ley que quedó como parte del pacto entre la dictadura y la alianza gobernante hoy día, prácticamente esas leyes se lo aplican a los mapuches. Porque lo que subyace más allá de ese pedazo de tierra en cuestión, de que si esa disputa local es lo que la falta de libertad que hay de parte del Estado opresor chileno y la necesidad que esa se exprese, entonces los mapuches han encontrado
una estrategia de cuestionar la propiedad de la tierra, y el Estado ha reaccionado utilizando recursos verdaderamente extremos, porque la única parte, excepto Estados Unidos, desde México al sur, es el único Estado que recurre a leyes antiterroristas para frenar los reclamos de tierra. Pero detrás de ese reclamo de tierra está el reclamo de la libertad, que se intenta reprimir por esa vía. Ah, claro, entre los indígenas hay mucha contradicciones ideológicas vitales entre los indígenas que tienen que resolver. Hoy día hay un universo de dirigentes indígenas que yo no sé si qué tienen de indígena. Sus apellidos posiblemente, su rostro posiblemente, pero son funcionales totalmente al sistema internacional. Yo no vengo a Naciones Unidas para decir que Naciones Unidas, para adaptarme al sistema establecido. Yo vengo a reivindicar, a subrayar cuáles son mis derechos, y que si me lo quieren, deben reconocer de esa manera y no de la otra forma que alguien me lo pudiera determinar, por muy Estado que sea y muy poderoso que sea. Entonces, hoy día, los indígenas tenemos una gran contradicción, no todo, pero la gran mayoría, que reivindican el concepto de pueblo indígena, y al momento que Naciones Unidas le dice, mira, ustedes tienen que ser ONG para poder participar de sus derechos, todos hacen ONG. Para mí esa es una contradicción ideológica profunda. Es como, mire, a ver, yo nunca he votado en Chile. Tengo 35 años y nunca he votado. Y no porque no he podido votar, sino sencillamente porque considero que es otra de las grandes contradicciones del indígena en América y en el mundo, de ir a hacer una raya, porque el hacer esa raya está aprobando todo el sistema establecido y después lo critica. Entonces, bueno, ese es tu problema. O sea, el Estado así está haciendo su papel. El que no está entendiendo lo que tiene que hacer es el propio indígena. Y es por eso que yo nunca he votado. Y posiblemente, este próximo año, yo voy a ser candidato a presidente en Chile. Y esa es a usted la primera noticia que le doy. Este otro año, en mayo, el 15 de mayo, yo voy a proclamar mi candidatura a presidente en Chile. No porque creo que voy a gobernar, sino para poner la temática mapuche a escala nacional. Para hablar de la libre determinación y para decir, mira, yo soy mapuche y los derechos mapuches tienen que ser reconocidos. Quiero sensibilizar a esa clase política que nos da la espalda y hacerlo cambiar. Quiero hacer cambio, y esa es una manera. Pero tampoco tengo inconveniencia de luchar y recuperar mis tierras que me han perdido. O sea, yo me puedo adaptar a distintas circunstancias. Pero el hecho de entrar en la arena política desde el punto de vista de la filosofía e ideología occidental, como es la votación en las elecciones, el Estado de Derecho, ¿no es una manera de una despersonalización también? Evidentemente, que se podría entender así. Por eso uno tiene que saber. Yo voy allí porque creo que voy a ser presidente, o porque prácticamente una estrategia para golpear. Yo lo hago porque tengo la convicción que puedo decirle a cualquiera de esos chilenos, yo me encuentro en perfecta condición de gobernar este país. Y eso lo debo decir. Yo voy a gobernar este país. Soy el verdadero cambio. Porque nunca había un candidato indígena en Chile. Por lo tanto, yo voy a ser el verdadero cambio. Nada más que eso. Y voy a interpelar a toda la conciencia de los chilenos. Yo creo que en Chile las mujeres, en términos general, y los indígenas, nunca tendremos cabida verdaderamente en ese país. Será muy difícil. No digo nunca, pero será muy difícil. Pero ese es el asunto, ese es el desafío. Porque tampoco no se trata. Y yo no voy a ir por ningún partido político. Lo voy a hacer con la propia capacidad mapuche. Como digo, el 15 de mayo voy a hacer una manifestación en la calle, miles de mapuche en la calle de Temuco, y vamos a proclamar la candidatura. Claro, alguien me dirá, pero tú entras al juego. No,
yo lo hago desde la propia condición de mapuche, sin la necesidad de inscribirme en un partido político ni haber votado por nadie. Yo lo decía a los mapuches, si ustedes consideramos que no debemos votar, no debemos votar, pero yo decir que debo ser la candidatura, el antivoto, antiestado, no es para llevar a los mapuches para que vote por mí, yo soy la salvación, no. Yo sencillamente quiero cuestionar al Estado, para decir que este Estado nunca nos ha dado participación. Quiero entonces interpelar, como digo, la conciencia de los chilenos. Entonces, yo estoy en esa estrategia. Pero también no tengo, como digo, ninguna inconveniencia de decir estas tierras son nuestras y hay que ocuparlas y las ocupamos y las reivindicamos. Y si yo he estado peleando con la forestal y esa es la razón que he estado preso, o sea, yo también puedo dar prueba de que soy capaz de echar a ese terreno también. Pero si yo también puedo echar a las peleas a los perros grandes, decirle, mira, no solamente la política de ustedes, yo también soy un político. Yo estoy en perfecta condición de gobernar este país. Denme la oportunidad a mí para gobernar, lo voy a hacer mejor que ustedes. Ser preso es para mí una buena oportunidad de aprender más de la vida, cómo hacerlo mejor. La cárcel a mí me ha hecho grande en el país. Hoy día, todo lo que pasa en el país, a mí los medios de comunicación, para bien o para mal, me consultan. Yo voy comúnmente a los programas de televisión en el país, a debatir en el país, a hablarle. No porque yo tenga más título, ni porque tenga más dinero, ni porque haya venido a Madrid, ni porque haya estado en Londres. Sencillamente porque he luchado, me la he arriesgado desde la cárcel. Al momento de entrar a la cárcel digo que la lucha siga. Y cuando salgo de la cárcel digo la lucha va a seguir con más fuerza porque estoy en las calles. Entonces prácticamente a mí no me han doblegado. Yo sé que tiene momentos difíciles porque yo he estado incomunicado. Estar incomunicado 15 días no es cosa fácil. Incomunicado no es lo mismo que estar encarcelado. Estar encarcelado y a la vez incomunicado. Y uno ahí tiene harto rato para pensar si sigo o cambio de estrategia. Yo sé que muchos mapuches han tenido que cambiar de posición. Porque una cosa es hablar de los presos y otro estar preso. Uno hablar de la lucha y otro luchar. Yo hago las dos cosas. Entonces yo sé cada terreno que hay que adaptarse. Entonces, prácticamente la cárcel para mí ha sido un momento de consolidar mis planteamientos. De decir entonces lo que estoy haciendo es útil. Si yo no fuera un riesgo, ¿por qué me hará echar preso? Si yo no fuera una amenaza social, política, nadie me tomaría en cuenta. Y el hecho que hay en comunidades alrededor también nos da la fuerza para eso. Entonces yo creo que es parte del costo de la lucha. Yo tuve que dejar de estudiar, además, por esa circunstancia. Pero yo también tengo el caso en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que lo voy a llevar a la Corte Interamericana y va a ser el primer caso que vamos a llevar sobre violación de derechos humanos a la Corte Interamericana. El Estado me tiene que pagar por el tiempo que no me permitió estudiar. Tiene que pagarle a los 144 mapuches que los tuvo presos junto conmigo. Prácticamente, posiblemente no va a cambiar la historia, pero sí voy a decirle de que sus medidas fueron arbitrarias, fueron contrarias al respeto a los derechos humanos universalmente aceptados. Entonces Boya ha hecho uso del sistema para defender. Entonces por eso yo tengo muy claro qué se puede utilizar del sistema y que no hay que nada que hacer. A mí no me da más personalidad o menos personalidad un estatus consultivo. Al contrario, para mí es una contradicción, como digo, ideológica, de carácter vital, porque el Consejo de Todas las Tierras, la organización que yo represento en Chile, ni siquiera se quiere legalizar. Entonces yo no podría venir a legalizarme en el exterior, sería algo incoherente. Y como yo quiero seguir promoviendo la lucha indígena en general y la lucha del pueblo mapuche en particular, yo entonces tengo que ser coherente, porque yo le doy crédito que en 10 años, 20 años usted me seguirán viendo, hablando con la misma fuerza y nadie me dirá que por otro tipo de cosas yo me he ido de la lucha. No, yo tengo muy claro qué es lo que hay que hacer, dónde hay que poner las manos y dónde no hay que ponerlas. Yo soy un palife,
Palife significa el que juega el jugador. Y yo aprendí desde niño y prácticamente cuando tenía 15 años, 20 años, yo jugaba en el extremo porque era una forma de entrenarme, de mostrar mi habilidad de jugador, de mostrar mi destreza de saltar, de brincar y mostrar lo que uno puede físicamente lograr como persona. Palín se juega en un lugar, en un espacio, podríamos decir, en una cancha que tiene alrededor de 200 metros de largo, 100 por cada lado, y alrededor de 12 por cada lado. Se juega con unos bastones, llamémosle así, para entender, similar al hockey, con una pelota de madera. Y en la medida que uno tiene que sacar, hacer, por decir, un gol en el extremo de uno o del otro, se juega entre dos personas. Y en la medida que uno va teniendo, desde 15 a 20 años juega en los extremos, en la medida que va avanzando la edad va jugando en el centro. Por ejemplo, yo cuando tenga 80, 100 años voy a jugar en el centro, ya estoy jugando en el centro. Claro que me he tenido problemas porque esta mano me lo zafaron los pacos, porque con el güeño que se llama para jugar, yo soy capaz de pelear con 10 policías. Ya, entonces, en un día nos agarramos a golpe en una lucha por la tierra y prácticamente me han fracturado, quebrado esta mano, entonces tengo problemas. Pero igual juego, y para mí es una forma de mostrar la colectividad, mostrar mi energía, mostrar el espíritu de compartir, mostrar la convivencia, mostrar... expresarnos colectivamente, reírnos, disfrutar, hacer comunidad, hacer vida colectiva. Podríamos hablar de, podrían haber 20 o 30 personas, no tienen un número determinado por cada lado, son comunidades que se invitan y juegan. Va la comunidad entera, se comparte comida y todo, muda, y prácticamente es una forma de hacer convivencia. Es verdad, yo, a ver, cuando vuelva, hoy día es de 16 de noviembre. El día miércoles 19 de noviembre, yo voy a estar jugando al palín en una comunidad mapuche. Tuve ahora por internet, me dijeron hay un palín y voy a ir a una reunión y voy a ir a jugar. Voy a ir a jugar y voy a ir a hablar y voy a decir de que la lucha sigue. ¿Ya? Entonces vamos a jugar, vamos a las cosas internacionales y vamos a hacer organización. Y gran parte de la textilería que se practica en la comunidad es la vivencia de la comunidad, es lo que la mujer mapuche, por eso yo decía que es la que encargada de mantener y transmitir la cultura, porque lo que está en su mente, lo que ella sintetiza, lo estampa ahí, y que puede ser la vida cotidiana de una comunidad, puede ser el pasado que ha sufrido esa comunidad, puede ser también el futuro, y por eso tiene que ver con el sol, alguna figura tiene la luna, todo eso que se va estampando, que en definitiva es la historia, claro. O sea, no el concepto de escritura tradicional con las letras que se conocen, sino explica una situación ocurrida en algún momento de la historia colectiva. Podríamos decir, la memoria colectiva está en todo lo que es la textilería mapuche y que lo hace la mujer. Y por eso tiene tanta importancia que eso se mantenga, se pueda recrear con mayor intensidad. Y por supuesto en las comunidades ellas son las que, al ponerlo como punto de partida a la familia, a la comunidad, es una forma de transmitir, ya quedando más sociabilizado, se sociabiliza, se reafirma lo que en algún momento quizás las generaciones en un momento no sabían lo que había sucedido con un hecho, prácticamente ahí toman conocimiento, porque ella explica en un momento qué ha pasado con ese, por qué ha hecho ese tipo de figura y por qué no otra. O sea, no hay una figura estándar, son varias las figuras, varias las en lo que en un momento ha logrado configurar en su mente una ordenación de eso y pasa prácticamente en una manta, en una alfombra que se podría conocer como alfombra, que no era alfombra porque en definitiva eran la escritura que quedaban para tenerlos en la comunidad. Y si se quería intercambiar historia también, había intercambio de
de diseño, porque una comunidad le pasa a la otra. Hay una prestación, hay una convivencia, hay una transmisión de lo que es esta comunidad con la otra, no solamente saludarnos. La comunidad no solamente es compartir un alimento, sino incluye ese tipo de historia sintetizada en una figura de los telares. Marichihuevo significa 10 veces triunfaremos. ¿Qué es la consigna colectiva que usaban los mapuche cuando iban a pelear con los españoles, con el ejército chileno? Porque los mapuche son los pocos pueblos de América Latina, conocidos como América Latina, que lucharon por 50 años con un ejército nacional. Entonces, Marichihuevo significa 10 veces triunfaremos. Cuando los ancianos despedían a los Kona, que se llama en nuestro idioma, que significaría como el combatiente, se le inculcaba esa consigna, ¿ya? Entonces es una consigna de triunfo, de optimismo. Y uno, cuando estudia cosas generales por ahí, dice, los luchadores tienen que inculcarle el optimismo, la valentía, debe estar fuerte psicológicamente. Si no hay formación de ese tipo, nadie puede ser luchador. Y yo lo entiendo, y entonces yo digo, claro, entonces, pero si esto los mapuches lo hacían. Los ancianos se encargaban de incentivar a los jóvenes mediante esa consigna, pero con canto, con baile, para ir a combatir. Entonces, al despedirlo al lado del rehue, se le dice, bueno, Marichihuevo, 10 veces triunfarán ustedes. Entonces, su regreso será triunfo. Entonces, prácticamente esa consigna hoy día está muy fuerte enraizado con nosotros. Podríamos decir una consigna de rebeldía. Y este año, en febrero, hubo un juicio en un tribunal oral penal en la ciudad de Angol, la provincia de Malleco, la novena región. Se juzgaron a dos miembros de la organización, a José Naín y a Manuel Santander, por esta consigna de Marichihuevo. Y los jueces decían, pero cuando gritaron tantas veces Marichihuevo adentro de la sala, que nos dio un temor y salimos arrancando y tuvimos que abandonar el tribunal. Y en verdad, los mapuches gritaron dentro de la sala del tribunal Marichihuevo. Lupa leyenda, lupa leyenda, amo leyenda, amo leyenda, amo leyenda. Él nos llama a ustedes a la unidad del pueblo, a la unidad del Huaymapu. Hacemos el esfuerzo de llegar de una u otra forma, estar ahí todos juntos. Nosotros entendemos que en este camino el Kiñurupu, al Huaymapu de nuestro Peñi, de nuestro Huaychafe, nos dará el nehuén necesario para seguir combatiendo a nuestros enemigos. Nuestros enemigos que están en el sistema capitalista y en el Estado capitalista. Esa lucha por el territorio y la autonomía es la que se expresa hoy día con cada uno de ustedes acompañando a nuestro mártir, Marichihuevo. La tierra en que estamos aquí fue escenario de la grande defensa de nuestra tierra por nuestra gente, pero también por la invasión militar del ejército chileno.
El ejército chileno, una vez que instauró la pacificación de Araucanía, comenzó a repartir las tierras y a ofrecerla a Europa. La primera batalla que ganó Temucuicui fue con el fundo Alaska desde el 1999, cuando empezamos a hablar aquí de la lucha por la tierra. Y hace 4 años, esta tierra, en donde estaba uno de los descendientes migrantes, hoy día están la familia de Temucuicui asentado en su tierra. Y eso me alegra y nos motiva a todos, porque hay una inmensa legitimidad en la lucha por la tierra de los mapuches. Por eso, Camilo no ha caído en vano. Tenemos que decirle Marichihueu a él, Marichihueu. Cupeli por la mien, inchita salca o que inta pamo, inchita salca o que, ya pipita el peli que ya me tuve a ti, huechete faum no lo te me voy que, en quinta en chin, che mo chip que ni la ram tu que in, che mo el tamla o la fabio chico ni inta tu chino mo kin, cupeli por la mien, que ya que tu, un el cafalo que we, cupeli por la mien, la impiante, chan. ¡Ya, ya! Malita pulikan, amulo, toplu le ke kal kare ke na. Bi mutama lo afi, amual tan shampu, pen kum, non kwantu boy na. Pueblos de nuestra madre América. ¡Viva!